Julio, fíjese que algo que le estaba comentando a nuestros invitados era precisamente una situación que se presenta en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde estudiantes egresados de esta institución pues tienen problemas con los trámites de su titulación. Nos han hecho llegar precisamente denuncias en donde dicen que hay 600 jóvenes que desde hace 3 años están en este proceso y que no pueden terminar con el trámite de titulación, y todo esto obedece precisamente a que los encargados de realizar esta tarea pues están afiliados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Esto puede terminar algún día? A ver, yo le quisiera decir en principio que en los tecnológicos, los trabajadores de los tecnológicos después de 40 años lograron una demanda histórica para ellos, que fue el generar una nueva sección sindical. La sección sindical que prevalece en todos los tecnológicos del país es una sección de número 61, que es la última del CENTE, y que es la sección que tiene la relación laboral con los tecnológicos. En el caso de Oaxaca, los intereses relacionados con recursos, es decir, venta de plazas, exigirle a los directores un número de ingresos de alumnos y cobrarlos. Están construyendo en el Tecnológico de Oaxaca un estadio y pedirle al gobierno del estado una contraprestación al sindicato, pero no al sindicato, a un grupito de gentes de 5 millones de pesos. Y como ese, me puedo seguir. Entonces, hay una reconstrucción del instituto y esa reconstrucción ha llevado tiempo y esfuerzo, porque son cerca de 7 mil alumnos los que están en este momento estudiando en el tecnológico. Yo lo que le puedo decir es que sí deben acercarse al director, a Juan Cruz Díaz, y hacer una demanda de los motivos por los que hay este rezago. Es decir, si es un motivo de habilidades, de no haber terminado, de falta de papeles, es decir, hay que hacer un diagnóstico. Yo no puedo tener un diagnóstico en este momento así preciso de 600, que se me hacen muchísimas personas a las que le falta el documento. Pero lo que sí le puedo decir es que Oaxaca requiere de esos 600 personas en este momento para que nos ayuden, para que trabajen, para que tengan una contraprestación laboral que corresponda a la capacitación que me consta es de muy buen nivel en los tecnológicos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, una de las inquietudes que tienen los maestros es, después de la evaluación, ¿qué? ¿Cómo van a saber si aprobaron o no aprobaron, si están aptos para desempeñarse en esta tarea que tienen? Sobre el tema del Instituto Tecnológico de Oaxaca, hace un tiempo atrás se decretó la creación del Instituto Nacional Tecnológico Autónomo de México. Es un organismo ya descentralizado federal y es el que gobierna los institutos tecnológicos. Tanto Jorge como un servidor tenemos una amistad, una relación personal y profesional con el director general, el ingeniero Manuel Quintero Quintero, y por supuesto con la autorización de mi superior, el licenciado Moisés Robles Cruz, lo pondremos extraoficialmente a su atención para ver si él puede ordenar una revisión y un apoyo especial para que este caso pueda ser atendido. Porque, como dijo Jorge, profesionista que al fin no logra su título y cédula profesional, no puede acceder a las oportunidades del mercado de trabajo profesional en las mejores condiciones. Por lo tanto, es un contrasentido tener a tantos jóvenes que han concluido sus planes y programas de estudios y hay este impedimento de titularse y o gestionar su cédula profesional. Pues muchísimas gracias por atender esta inquietud de los jóvenes. Ojalá y exista una respuesta para estos muchachos. Y por supuesto, coordinadamente con mi amigo Jorge Vilar. Y es amigo de adeveras, ¿eh? No es así de discurso cortesía, de muchos años atrás. Regresando al tema de las evaluaciones, se le ha hecho pensar al maestro que consecuencia
de ser evaluado será exhibido. ¿Sí? Es para balconearlo, es para humillarlo. Todo lo contrario. La Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 79, y me he tomado la libertad en este programa de parecer abogado, soy maestro en ciencias, citando artículos de la Constitución, de las leyes, etc. Porque ojalá se esté tomando nota y no se me crea que se acuda a las páginas certificadas donde están depositadas las leyes de México y muy en particular a la página del Diario Oficial de la Federación. Y ahí se lea para que se vea todo el fundamento legal, todo el apoyo, las seguridades que el nuevo marco jurídico le da al maestro, le da a los alumnos, a los padres de familia. Y en ese artículo 79 de la Ley General del Servicio del Docente señala que los resultados de las evaluaciones serán reservados como datos personales. ¿El resultado lo va a llegar de manera personal a cada alumno? Será público si el maestro lo quiere publicar. Bien. Si él lo quiere anunciar, pero los resultados serán para compartirse la autoridad y el maestro para conocerse mejor y consecuencia de esa evaluación ya trazar una ruta a seguir. Si no le fue muy bien en esta primera, nada de perder empleo, es capacitarnos más, actualizarnos más, ofrecerte más cursos. ¿Habrá maestros cachirules evaluándose? Es decir, aquí lo que hay es la posibilidad de que los maestros frente a grupo están totalmente registrados, porque además es una evaluación que no solo es de educación básica, es de educación básica y educación media superior. Entonces, en ese sentido, no habrá cachirules. Los cachirules quedaron en otras nóminas, es decir, todo lo que eran los favores, las plazas de aviadores. Yo creo que hay un firme destino del Estado para limpiar esas nóminas. Lo que queremos es transparencia y lo que queremos es que los recursos de la educación sirvan a la educación, sirvan a los maestros y sirvan a los alumnos y sirvan a los padres de familia y como consecuencia sirva para el desarrollo del Estado. De otro modo, vamos a estar con cachirules y con trampas. Claro. Llegó el día de la transparencia, llegó el momento. Hay un tema que le ha preocupado a la ciudadanía, el tema de las becas, que ya lo estaba abordando usted hace algunos instantes. Esos niños que han alcanzado niveles de excelencia por sus calificaciones, por su desempeño, por su actividad y que se hacen merecedores de este apoyo económico para continuar sus estudios, no han tenido respuesta, por lo menos en este año. Uno de nuestros colaboradores, Pedro Peralta, se dio a la tarea precisamente de buscar a los encargados de darle respuesta a la gente que tiene esta inquietud. Esto fue lo que se encontró nuestro compañero precisamente al darle seguimiento a la denuncia que nos hicieron algunos padres de familia. Ojalá y ustedes puedan apoyarnos con una respuesta concreta para estos padres que están preguntando qué está pasando con el pago de becas. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que encontró Pedro Peralta. Lo que yo sí le puedo decir es de que ahorita no ha llegado ninguna información. Usted sabe que este apoyo, esta ayuda, viene de México, viene de la Federación. Entonces, ahorita no nos ha llegado ninguna información al respecto. El Instituto manejaba hasta el año pasado dos tipos de becas, bueno, tres mejor dicho. Las becas por más joven, que son para jóvenes embarazadas, madres o madres jóvenes, que cursan la educación básica. Ese programa todavía continúa, casi cubriendo la meta. Sin embargo, los otros dos programas, uno que se llamaba para becas de los hijos de los trabajadores del instituto y el programa regular, por el momento ha sido suspendido por falta de recursos económicos. Como ustedes saben bien, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca tiene pues un déficit importante de recursos económicos. Entonces, ante esta circunstancia, ahorita se ha visto interrumpido. Hasta que no nos asignen un recurso o un presupuesto, no podemos nosotros emitir la convocatoria para que se puedan beneficiar los alumnos de educación básica. ¿Y los que ya tienen una beca, ellos sí tienen ese dinero asegurado? No, todavía no tenemos el recurso para poder asignar ese recurso.
No, es decir, aquellos que venían recibiendo una beca año con año, ya ahorita no hay dinero. Está suspendido porque no hay recursos económicos. Nadie va a recibir. Ahorita de momento está suspendido. Okay. Nosotros no sabemos todavía cuándo se nos puede regar, porque son recursos que nos tiene que otorgar el gobierno estatal. El gobierno estatal. Al estatal. Sí, porque el gobierno federal asigna becas del programa Proma Joven. Uh-huh. Esos son recursos federales. Lo mismo que las becas de Prospera, que también son federales. Nosotros no las operamos, sin embargo, también las asigna el gobierno federal. Entonces, este recurso es estatal. El programa de las becas que operaba el instituto es un recurso estatal. Estatal. El gobierno del estado está atravesando por una situación muy compleja en cuanto a recursos económicos. Todos sabemos que lo ha manifestado el secretario de Finanzas. Y si usted viene a preguntar acerca de las becas, esta es la casa. Aquí está la fachada que dice se vende o se renta, pero no tiene ni un número, no tiene ninguna nomenclatura que diga que aquí es donde usted puede venir a preguntar por sus becas. No tiene ninguna referencia. Pero cuando venga usted a ver acerca de por qué no le pagan la beca a su hijo, esta es la calle. Bueno, ¿qué le podemos decir a los padres de familia? A ver, yo creo que hay que diferenciar. Lo primero es ubicar cuáles son las becas que se está cumpliendo y que no se está cumpliendo. En el sentido de las becas que sí se cumplen, o sea, las becas que son por asistencia a las escuelas de primaria, secundaria, media, superior, desde el tercer grado de primaria hasta el último de media superior, son becas que se otorgan, que otorga el gobierno de la República a través del programa Prospera. Ese programa también era manipulado. Durante un año, la certificación de la asistencia de los niños a las escuelas no la van a hacer los profesores, sino que automáticamente reciben su beca, y estos son los niños más pobres del estado. Ese es el número grande de becas, el número de 550 mil que le mencionaba yo. Luego de eso, había becas de educación superior, que también ya las mencionamos, claro, que hay 25 mil becas, que también son recursos de la federación en dos terceras partes y una tercera parte del gobierno del estado. Ahí se está aportando cerca de 200 millones de pesos para educación superior. Ahora bien, de las becas que fue a preguntar el compañero, son las becas que manejaba directamente el IEPO. Yo no tengo información muy amplia, seguro a lo mejor Pepe sí las tiene, pero lo que sí le puedo decir es que eran becas que se otorgaban sin ningún criterio más que el criterio de a los que me conviene. El IEPO lo que dice es, en este momento retiro las becas y armo un nuevo esquema que nos permita darle becas a quien no se le está dando, porque hay becas para la gente que es más humilde, pero no tenemos becas, que debe ser ese el destino, a la gente destacada, a los alumnos destacados, al que se saca los 10, por ponerlo claro, ¿no? Esas becas que son becas normalmente urbanas, de las escuelas urbanas, sí están en un proceso de reorganización. Y yo creo, no me consta, por eso digo que a lo mejor en el IEPO sí lo tenemos en la información, pero por lo que decía el director Baruch, pues es de que en estos momentos no han hecho todavía ese diseño y no han estado operando las becas. Entonces, perfecto. Vamos a decir que es las menos contra las más, pero no por eso dejan de ser importantes. Yo creo que nos llevamos esa preocupación de ver cómo se organiza este nuevo proceso para otorgar becas de excelencia. Pues muchísimas gracias al maestro Jorge Vilar Lorenz, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca. También al maestro en ciencias, José Martín Farías Maldonado, asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con quienes hemos platicado ya sobre ese proceso el 28, únicamente el 28 de noviembre, ¿verdad? Así es. La evaluación para profesores no es 28-29, solamente mañana sábado. Muchísimas gracias, auditorio. Le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano, canal 152 de Cable. Hasta entonces, muchísimas gracias.